Hola, muy buenos días, espero que estén muy bien. Hoy, lunes 2 de marzo del año 2015 y comenzando pues el mes internacional de la mujer, porque como todos sabemos, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, aunque aquí en Dejes Media lo celebramos todos los días. Y bueno, vamos a empezar a desarrollar un tema muy interesante, como siempre lo hemos hecho, pero antes tengo el gusto de presentar a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 80. Perfecto, así que comenzamos con Gala, por favor. Buenos días, mi nombre es Gala. Hola, soy Sara. Hola, soy Luis. Un placer, soy Omar. Perfecto, y como ya los escucharon, pues cada uno de estos jóvenes nos va a desarrollar pues un tema muy interesante que es pues los estereotipos, ¿verdad? Pero para que podamos especificar más el tema, ¿de qué vamos a hablar, chicos? Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los estereotipos, principalmente de ellos en la adolescencia. Pues es la etapa en donde nosotros como jóvenes empezamos a crear nuestra propia personalidad y vamos formando nuestro carácter. Y claro, como ya bien lo dijo Luis, es una etapa muy difícil, pero antes, Gala, ¿me podrías decir qué es la adolescencia? Bueno, la adolescencia es un periodo en el cual es la transición entre la infancia y la adultez. Claro, y como ya lo mencionó Gala, esta edad entre, pues, en lo que transcurre de ser niño a ser adulto, pues van a tener varios cambios tanto físicos y psicológicos. Es decir, en la chica se va a presentar pues el crecimiento de pechos, también el acné, el ensanchamiento de caderas y por supuesto ya van a ser mujeres fértiles porque comienza la menstruación. Y en el caso de los hombres, pues también, al igual que las mujeres, vello púbico, vello también en la barba, acné también, el cambio de voz, ¿verdad? Que luego hablan como Gallo Claudio, ahí les cambia la voz. Y bueno, entre estos cambios y otros muchos que pues no mencionamos por cuestión de tiempo, tienen los adolescentes y por ello, pues es una etapa un poco complicada, ¿verdad, chicos? Y buscan como que adaptarse a ciertos círculos sociales y a veces, pues, buscan un estereotipo erróneo o correcto. ¿Qué me pueden decir de esto? ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo es un modelo a seguir que tiende a tener un adolescente, puesto que ayuda a formar su carácter y su personalidad. Exactamente. ¿Y ustedes creen, chicos, que todos los estereotipos son correctos? ¿Te van a ayudar siempre? Luis. Pues dependiendo del estereotipo y de la manera con la madurez que lo tomes, pues puede ayudarte tanto a crecer en tu carácter bien y lograr un carácter mejor. Claro. A diferencia de otros que pues te ponen en tu salud en riesgo y hasta a veces la vida. Exacto, como por ejemplo, algo que me gusta de la asignatura de español es que muchas veces les ponen ejemplos de vida, como autores, ¿no? Por ejemplo, Rubén Darío, Juan Rulfo, que es uno de mis autores favoritos, que tuvo ciertas adversidades durante su vida, y él para mí es un gran estereotipo, porque a pesar de las dificultades que tuvo, llegó a ser un gran escritor, conocido pues alrededor de todo el mundo, ¿estamos de acuerdo? Ese es un estereotipo correcto. Pero ¿qué pasa, chicos, cuando el estereotipo no es el más ideal? Gala. Bueno, en el caso de las mujeres, normalmente nosotras vemos que las modelos o a determinadas artistas tienen una forma de vestir, son delgadas, tienen determinadas características que a nosotros nos parecen agradables. Entonces, queremos seguirlo, pero muchas veces nos olvidamos que lo primero que hay que ver es que nuestra integridad física sea adecuada y que hay que protegerla. Perfecto. Y bueno, ¿qué me pueden decir? Pues, ¿qué tanto influyen los medios masivos de comunicación? Pero antes, díganme, ¿cuáles son estos medios de comunicación masivos? Pues los medios de comunicación que alteran los estereotipos. Antes, pues únicamente era la televisión, la publicidad y la radio. Y ahorita es más que nada el internet, pues que ya no solo es un estereotipo local o nacional, sino que ya se empiezan a hacer estereotipos mundiales. Claro, y es por ello que a los maestros se les pide que utilicen esto, que son las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, hay que aprender a desarrollar estas habilidades tecnológicas, porque nos bombardean de tanta información que hay que aprender a seleccionar la más adecuada, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de tener un estereotipo erróneo en el caso de las mujeres o de los hombres? Omar. Pues en el caso de las mujeres, tener un estereotipo erróneo puede causar un daño físico
o psicológico a una mujer, puesto que ven modelos súper delgadas y güeras y al momento quieren parecerse a ellas. Quieren ser iguales, por lo que dejan de comer en casos, y eso pone en peligro su salud, integridad física o hasta su vida, lo que puede causar también trastornos alimenticios, tales como bulimia o anorexia. Claro, y es que, bueno, cuando vemos la televisión o el radio, chicos, yo siempre lo he dicho, los comerciales buscan esto de proyectar los mensajes implícitos. Sabemos que un mensaje implícito y un mensaje explícito, pues es diferente manera de emitir la información. Un mensaje implícito es lo que normalmente utilizan los medios masivos de comunicación. ¿Qué quiere decir? Que te tratan de promocionar un cierto pantalón, y la chica que lo está usando, pues es muy anoréxica, es muy flaca. El mensaje implícito es lo que tú no ves, que te tratan de decir que si tú usas ese pantalón vas a lucir igual de delgada, o que te tratan de decir que si tú usas ese pantalón, si en el comercial la chica tiene un galán, tú también lo vas a tener en la vida real, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué tantos comerciales han visto en la tele que llevan ese tipo de mensajes implícitos? No, pues es muy común ver en la televisión, en internet, en diferentes medios de comunicación, que la mayoría de las personas que vemos son personas delgadas, tienen un estatus social alto, su economía pues se ve que es muy muy buena, y pues prácticamente nosotros pensamos que si somos como esta persona, vamos a tener prácticamente nuestra vida hecha. Chicos, ¿qué es un prejuicio? ¿Es lo mismo que un estereotipo? ¿Qué es? No. Los prejuicios, como su nombre lo dice, pre es antes y juicio es juzgar a alguien. Claro. Entonces el prejuicio quiere decir que es cuando tú juzgas o das tu opinión sobre algo que todavía no conoces, no conoces bien lo que es el tema. Entonces ese es el prejuicio. Perfecto. Y hablamos que pues una persona que aparentemente puede ser muy bella físicamente, ¿qué puede tener de sentimientos? Pues normalmente la persona que es bella físicamente se siente segura de sí misma. Uh-huh. Prácticamente no tiene problemas de personalidad porque pues se siente bien, se siente a gusto consigo mismo. En cambio, pues las personas que ante la sociedad no se consideran justamente bellas tienden a tener una baja autoestima y quererse parecer a esta persona, y como antes fue mencionado, incluso poniendo en riesgo su vida. Y eso me recuerda, Gala, una frase que dice: hay gente que usa ropa muy cara, pero tiene sentimientos muy baratos. Entonces, pues, ¿qué me pueden decir respecto a ello? Pues... ¿sí? Pues esta frase tiende a crear la idea de que, pues, a pesar de que se visten muy bien y tienen la mejor ropa y que es más de marca, pues no tienen sentimientos, no le dan la cierta importancia a los demás, puesto que con solo verse supuestamente bien, ellos se sienten mejores o superiores a los demás. Claro, y es que hablamos de que no todas las personas que aparentemente luzcan bellas físicamente, ya sean hombres o mujeres, no va a decir que son perfectos también en cuanto a su mentalidad. Chicos, vean también cuántos asesinos seriales existen en el mundo, y físicamente son o muy guapos o muy guapas, ¿estamos de acuerdo? ¿O a poco sus papás no les dicen: hija, ten cuidado, aunque esté muy guapo, a veces puede dañarte? ¿No les han dicho eso a sus papás? Sí. Gala, Sara, ¿qué me dicen respecto a ello? Pues en el caso, normalmente nuestros papás intentan protegernos de que nos dañen, de que nos lastimen. Entonces pues muchas veces vemos que, como una frase o un dicho, caras vemos pero corazones no sabemos. Lo que sucede es pues, por más que veamos a alguien guapo, que se vea bien y cosas así, también no conocemos cómo es por dentro y cuáles son sus sentimientos. Muy bien, Gala. Y bueno, ¿qué otro papel juega la familia en función de estos estereotipos? Luis. Pues la familia te integra, bueno, te va metiendo poco a poco desde pequeño los estereotipos, ya sea con los programas que te dejen ver o con los que no, o simplemente porque tú quieres llegar a ser alguien, como alguien de tu familia, ya sea tu padre o tu madre, o ser un trabajador, o ser lo mismo que su papá, sobre todo, en caso de los hombres, y en caso de las mujeres, las mamás o alguna tía que aprecien demasiado.
Claro, que siempre los papás van a buscar que... Mi mamá, por ejemplo, es comerciante. Y entonces ella siempre me dijo, ¿sabes qué? Estudia, trabaja. Y pues mi estereotipo, aunque mi mamá no sea una profesionista, pues mi ejemplo es de que ella siempre ha sido trabajadora, ¿estamos de acuerdo? Y ha sido una mujer independiente. Entonces, esto es el estereotipo que yo adquiero de mi mamá para poder salir adelante. Sara. Bueno, la familia sí tiene mucho que ver. Por ejemplo, hay veces que tus papás o tu mamá te prohíbe ver cierto programa porque a él le parece que es ofensivo o que es malo. Entonces, como tú no ves esos programas, cuando llegas a la secundaria o a cierta etapa en el que otras personas te preguntan sobre eso, ya no sabes de qué hablar y dices, pues yo no sé nada de aquí. Por eso es algo que es causado por los papás. ¿En ese caso te refieres en cuanto a la programación que los hijos ven o que los papás ven y que se lo proyectan a sus hijos? Ajá. Un ejemplo. No sé, por ejemplo... A Luis. Bueno, un ejemplo cuando los padres no permiten a ciertos hijos ver Bob Esponja porque se les hace muy tonto y piensan que su hijo o hija va a empezar a imitar al personaje y a hacer las mismas tonterías que este suele hacer. Perfecto. Pero bueno, ella en concreto siempre hay que estar al pendiente de lo que pues ustedes ven, ¿estamos de acuerdo? Ya son tanto caricaturas y por supuesto, como ustedes ya lo mencionaron, el internet. Uh-huh. Ahora, ¿qué papel juega la escuela en cuanto a los estereotipos? ¿En qué les ayuda la escuela para tener un adecuado estereotipo? Bueno, como el tema lo dice, es en los adolescentes la mayor parte de su día lo pasan en la escuela, conviviendo con sus amigos, con maestros, al igual que cuando están en la casa, porque salimos y nos vemos con nuestros amigos. Entonces, sí tiene mucho que ver la escuela, por lo mismo de que cada quien tiene su personalidad y cada quien es como es, tienen diferente manera de ver tus demás compañeros. Entonces, como a veces no compartimos la misma idea, chocamos o no sabemos qué decir, cuando no es lo mismo, y ahí es cuando llega la parte en donde quieres cambiar tu personalidad para poder ser como ellos o ser aceptado en un grupo. No, y como bien menciona mi compañera, lo que observamos es que en la escuela es donde se dan nuestros círculos sociales, donde vamos a proyectarnos, vamos a intentar entrar en determinado círculo social para poder ser aceptados. Normalmente queremos entrar en algún grupo de amigos o cosas así, y solamente lo hacemos porque no queremos sentirnos aislados. Y pues muchas veces para entrar en este grupo de amigos se necesita cambiar alguna cosa en ti. Claro, y esto va ligado con la siguiente pregunta. ¿Qué tanto influyen los amigos para elegir un estereotipo? Bueno, yo quería cerrar la otra pregunta con un ejemplo. No sé si alguien haya visto la película de Chicas Pesadas. Pues ahí vemos estereotipos muy altos, muy obvios. Se trata de una chica que llega a la escuela y como chica nueva, pues se quiere juntar con la... Ajá, Lindsay Lohan. Quiere convivir con las más populares, pero para ello tiene que seguir ciertas reglas o ciertos grados de estereotipos para ser iguales y poder convivir en su grupo social. Y que al final lo más interesante es de que físicamente quiere ser igual que ellas, pero al último me parece que plasma su verdadera personalidad en un diario, ¿verdad? Y ya se dan cuenta de cómo es cada una de las chicas de la escuela. Y al último la terminan pues como que odiando un poquito. Pero porque dice que a pesar de que sean guapas, su personalidad pues es fea. Uh-huh. Chicas, bueno, eso es en cuanto a la escuela. ¿Y en la calle? ¿Sus amigos cómo son en la calle? ¿Cómo influyen los estereotipos con sus amigos? Pues ya en la calle tienes un poco más de libertad para escoger pues con quién quieres convivir y sobre todo en qué grupos quieres estar. Ahorita ya hay muchísimos grupos urbanos que existen en la ciudad, ya sean los arquetos, emos, skates, los hipsters, que son los que acaban de llegar. Y pues al momento de que tú te sientes atraído acerca de uno de esos gustos, pues tú quieres entrar en esos grupos urbanos y para ello tienes que seguir el estereotipo que todos ellos tienen. Chicos, ¿qué toma de decisiones tienes que adquirir antes de pues tomar en cuenta un estereotipo? Bueno, pues la decisión básica que tienes que tomar es saber qué vas a elegir, cómo te vas a
cuál postura vas a tomar y qué quieres ser. Simplemente, pues eso ya es del autoconocimiento. Pues si yo no sé quién soy, no sé qué es lo que quiero. Uno tiene que conocerse bien para saber qué quiere y no dejarse influenciar por otras fuentes externas. Ahí también cabe la mentalidad de cada persona, puesto que mientras más informado esté, mejor va a saber elegir, y mientras menos informado esté, pues a veces es más fácil y más susceptible a que lo estereotipen con cualquier grupo, que puede ser erróneo. Bien, ya hemos visto al principio un poco de las ventajas y las desventajas que tiene el adquirir un estereotipo. ¿Ustedes qué consejo les darían a sus compañeros para que pues no se desvíen, estamos de acuerdo, por un mal camino? Bueno, cuando alguien adquiere un estereotipo, prácticamente por estar tan enfocado en quererse parecer a este personaje, lo que hace es olvidarse de su identidad. Yo creo que cada persona, pues, somos diferentes. Tenemos diferentes puntos de vista, somos diferentes de muchísimas formas. Entonces, pues, yo creo que eso es lo que nos da personalidad, que cada uno tiene una forma diferente de ser y que, pues, yo creo que deberíamos de primero querernos a nosotros mismos para, de esta manera, pues, tomar lo más bueno que podamos de los estereotipos, pero nunca olvidarnos de quiénes somos. Perfecto, Gala. Sara. Un consejo que yo les puedo dar es que está bien que ustedes se quieran basar en cierta persona, en cierta modelo o actriz, para formar su personalidad. Pueden decir, yo me quiero vestir como ella, o no sé, me gustan sus zapatos, la forma en que se arregla su cabello, pero tampoco se dejen guiar tanto por ella, no quieran ser exactamente a tal grado de que todo lo que haga ella, ustedes lo van a hacer, porque somos diferentes, no vas a poder ser como esa persona. Tú apenas estás formando tu personalidad y si sigues así o si te quieres parecer mucho, en cierto tiempo vas a tener baja autoestima y te va a causar daños en vez de ayudarte. Chicos, bueno, yo estoy a favor de que pues una mujer o un hombre siempre quiera verse pues atractivo, pero ¿qué piensan de que pues el hecho de que estemos cerca del país, por ejemplo Estados Unidos, pues hay gente blanca, tiene ojos verdes, cabello rubio? Yo siempre lo he dicho, la belleza es muy subjetiva, yo no discrimino, pero a mí por ejemplo me gustan más como que los morenitos, ¿no? Pero hay mucha gente que le gustan los blancos, ¿no? Mi mamá es blanca, por ejemplo. Pero ¿qué piensan de toda esta influencia que hay? Quiero ojos verdes, me voy y compro pupilentes, ¿no? O me compro el tinte ya mañana, aunque sea muy morena, me quiero ver rubia. Luis. Bueno, pues eso, igual la belleza que se crea en cada persona es igual basada en los estereotipos. Muchas veces se ha culpado a Disney, sobre todo, por crear unos estereotipos demasiado dulces, ya sean las princesas, que desde pequeño pues cada quien quiere tener a su propia princesa, y dada las mujeres quieren a su príncipe azul. Y claro, y bueno, como lo dije hace un momento, la belleza pues es muy subjetiva, ¿verdad? Es decir, a uno le puede gustar pues una chica muy delgada. Si te vas a las zonas rurales, ahí les gustan más las gorditas. Entonces, pues, volvemos a qué tanta influencia tienen los medios masivos de comunicación. Pero, ¿qué programas, que por ejemplo sean mexicanos o tal vez extranjeros, influyen a que el mexicano se acepte como es? Morenito o tal vez güero, pero que no precisamente se tenga que parecer a una gente europea o norteamericana. Pues, Omar, como ya mencionó Luis, pues las películas basadas básicamente, algunas como las de Disney, pues crean un ejemplo o una mujer que es necesaria para un hombre, o viceversa, la mujer pues se crea el estereotipo del hombre que quiere tener, que sea alto, fornido, bien peinado, cabello lacio e incluso rubio, con ojos de color, sean azules, sean verdes, o incluso, y el hombre pues se crea un erróneo estereotipo de que la mujer debe ser rubia, lacia, delgada y güera, básicamente. Perfecto. Y bueno, chicas, ustedes han sido, bueno, han sido testigos de algún caso, de que recurran a un exceso de, por ejemplo, sus amigas. ¿No se han conocido una chica que con tal de parecerse a una cierta actriz, pues dañe su propio cuerpo? Sara, bueno, sin mencionar nombres, nada más quiero que me pongan el ejemplo. No, pues muchas veces vemos que nuestras propias compañeras de clase
Están muy empeñadas en tener determinada ropa, en tener determinados zapatos, en parecerse a alguna actriz o cantante, cuando en realidad pues son diferentes. Y pues aunque se quieran parecer, pues no se puede lograr al 100%. Entonces pues prácticamente tienen que aceptarse tal cual son. Perfecto, muy bien, Gala. Y bueno, nos gustaría saber qué hay, no hay preguntas en el chat, pero bueno, ya vamos a casi al punto final del programa, pero antes me gustaría que empezáramos a concluir, pues dándoles un mensaje más a sus compañeros, acerca pues de lo que son los estereotipos. Ya vimos las ventajas, las desventajas, pero pues ser un poquito más concretos. Omar. Bueno, si quisiera darles un consejo más que otra cosa a ustedes, pues infórmense bien, lean bastante, no se dejen guiar tanto por cosas que no conocen, para eso mismo, lean mucho para saber a qué se enfrentan, puesto que nuestro mundo está inmerso, inmerso en estereotipos e influencias que pueden ser buenas o malas, así que tengan en cuenta qué les conviene y qué no les conviene. Sara. Bueno, como yo ya les había dicho antes, no se dejen guiar mucho por una persona y acéptense quienes son. Yo tengo un gran ejemplo en mi salón de clases, por ejemplo, todas mis compañeras son diferentes, pero hay ciertas personas que quieren parecerse a cierta actriz o algo así, y yo he visto que se ponen las mismas cosas, los mismos atuendos, los mismos dibujos, y o sea, eso está bien porque quieren ser cool y quieren parecerse, pero también después afecta porque dicen, es que yo no puedo ser como ella, yo quiero ser como ella, y eso a mí se me hace terrible, y como que sí les digo, tú tienes tu personalidad. Y claro, una interrupción, y no solamente nos vamos a las cuestiones físicas, ¿no? Del hecho de ponerte un prendedor porque me quiero parecer a Yesenia o a Sofía, sino también en las acciones. Ya a veces los adolescentes todavía ni siquiera se terminan de desarrollar, los chicos de secundaria, ya quieren empezar a fumar o a tomar, y eso también es un estereotipo, es decir, es un modelo a seguir, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué tanto influiría el hecho de que pues un compañero de clase pues vean fumando, que esté fumando un cigarro y sus compañeros vean, ah, ya está grande? Pues lo que vemos es que normalmente pues la ideología de fumar, de tomar y ese tipo de cosas es para alguien adulto. Entonces cuando un joven lo hace es porque quiere sentirse mayor y piensa que ya tiene el criterio necesario para fumar, para beber. Entonces también nosotros al ver a esta persona pues que se atrevió a hacer esto, pensamos, si él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Entonces pues queremos imitarlo y ahí es como también vamos cayendo en drogas y este tipo de cosas. Claro, y pues hacen lo posible por tratar de adaptarse a un cierto grupo social. Como ya lo decía Luis, que lo hacemos, que los punquetos, que los rockeros, que los metaleros, ¿verdad? Con tal de que nos acepten en un grupo, bueno, de que los acepten en un grupo. Sara. ¿Qué me puedes decir acerca pues de este tipo de estereotipos? Que no precisamente sea de una cuestión de una diadema o un prendedor o unos ciertos zapatos, sino en acciones como el afectar su salud, como el alcohol, las drogas. Yo opino que eso está súper mal, como comentaba mi compañera. Cuando nosotros vemos que alguien ya está fumando o está ingiriendo drogas, ya creemos que es más grande, es diferente y uno quiere ser como él, por lo mismo de que estamos en una etapa de formatividad de personalidad. Sí. Entonces, sí es algo grave porque a veces por la desinformación podemos tener consecuencias graves a nuestra salud, podemos hasta incluso morirnos. ¿Y qué papel juegan los maestros? ¿Llevan actividades, por ejemplo, se supone que debería de haber una transversalidad, ¿no? Que el tema pues no solamente es exclusivo de formación cívica y ética, pero ¿en qué materias les han fomentado el que ustedes pues aprecien su personalidad, su identidad? En que si soy gordito, soy flaquito, pues que me quiera tal cual. ¿Alguna de las asignaturas lo han trabajado? Por ejemplo, en primer grado en la asignatura estatal. Ajá. ¿Cómo fue la actividad?
No recuerdo perfectamente cómo era, pero era acerca de que los primeros días de clases teníamos que anotar nuestros nombres, nuestros gustos y nuestras ventajas y desventajas de cada uno de nosotros. Uh-huh. Y para después poder compartirlas ante el grupo y que cada quien vea que pues es diferente y que nadie es perfecto. Claro, y es que miren, claro que sí influye un poco el físico, ¿verdad? Porque cuando pues estás viviendo en este mundo, no, si no influyera el físico, todos nos gustaríamos entre todos, ¿verdad? Pero obviamente tiene que influir el físico. Pero, ¿en qué tanta medida? ¿En qué medida, chicos? Pues, es decir, ¿hasta qué punto es importante guiarnos por el físico para posteriormente conocer a la persona? Pues guiarse por el físico no siempre es lo más recomendable, puesto que ahí no se ve la personalidad de la persona, solo se ve su exterior. Más sin embargo, para ver a una persona, digamos, ya no saber en cuanto a sus miradas, sus posiciones que toma, pues ahí uno puede darse una idea de qué comportamientos puede tener, puesto que su exterior a veces dice igual bastante más que su interior. Claro, y hasta lo dicen los comerciales de leer, ¿verdad? De que no solamente es lucir bien, sino también pues lo que piensas. Y bueno, ya llegamos al final del programa, chicos. Me encantan sus conclusiones y pues yo quisiera que mandaran saludos a todas las personas que pues nos están viendo, a quienes ustedes gusten, Gala. No, pues en especial saludos a mis compañeros de clase y a mis maestros y a mi familia. Yo de igual manera saludos a todos mis maestros, a mis compañeros y a la familia. Perfecto. Omar y luego Luis. Yo a todas esas personas que les gusta y la lectura, pues saludos y sigan leyendo. Perfecto, muy bien. Luis. Yo quisiera mandarle saludos a mi profesor de matemáticas, el profesor Gerardo Cortés. Pues es, admitámoslo, uno de mis principales estereotipos. Chicos, ahí van las mañanitas. 1, 2, 3. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Bueno, ¡feliz cumpleaños! Muy bien, feliz Luis. ¡Feliz cumpleaños, Luis! ¿Cuántos años cumples, Luis? 15. Pues felicidades, y como ya lo mencionaron, ustedes acaban de hablar de una etapa hermosa, que es la adolescencia. Disfrútenlo, son seres que aman todo al 100%, lo cual a veces pues es un poco pues riesgoso, ¿verdad? Porque siempre hay que medirnos en el amor, en el trabajo, en la escuela, siempre hay que guardarnos pues amor propio. Y felicidades, Luis, sigue disfrutando esta etapa, ustedes también, chicas, porque pues qué bello ser adolescente, ¿verdad? Bueno, ustedes que todavía lo son. Así que muy bien, no se despeguen, nosotros seguimos aquí en DGSTV, porque DGSTV te va aprendiendo, no se vayan. Dios. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.